yo trabajo en Fundación Triángulo, trabajo, bueno, ahora sobre todo vinculada al área de cooperación al desarrollo de la Fundación Triángulo, porque, bueno, estamos convencidos que la igualdad o es para todos y todas, independientemente de donde vivamos o no es. Y como activista estoy vinculada también al área de familias de la Fundación. Fundación Triángulo es una organización LGBT que trabaja en Extremadura desde hace 20 años aproximadamente y trabaja por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en nuestra región. Evidentemente la realidad hace 20 años era muy distinta a la que vivimos hoy. Hay cosas que evidentemente hay que seguir cambiando y mejorando, pero sin ningún tipo de duda se han conseguido muchos avances gracias a, bueno, pues a la aportación del activismo, a la aportación de las compañeras y los compañeros que han estado luchando por este fin, sobre todo cuando era muchísimo más difícil que ahora. Yo creo que sí, evidentemente han cambiado muchas cosas y la clave y la herramienta fundamental es la visibilidad. Yo creo que cuando por miedo legítimo, por bueno, pues miedo al rechazo, miedo a las discriminaciones, miedo a las agresiones, nos escondíamos obligatoriamente porque hasta hace nada había leyes que nos perseguían y eso no hay que olvidarlo. No dejábamos que nadie entrara en nuestro espacio más íntimo, ¿no? Y muchas veces teníamos que camuflar nuestras relaciones para poder ser felices. Poco a poco hay gente que decide ser visible, que decide que mostrar sus relaciones de pareja, sus relaciones afectivas, es una forma de cambiar las cosas. Y eso se acentúa muchísimo más cuando hace 11 años aproximadamente en España se aprueba se cambia el Código Civil para que las personas homosexuales nos pudiéramos casar y cuando en el año 2007 se aprueba la ley de identidad de género que da visibilidad a las personas transexuales. En este caso las leyes yo creo que sí que tiraron mucho de la conciencia social en general, ¿no? En todo el país. Y también cambió mucho la percepción, porque se empezaba a hablar en positivo, se empezaba a hablar de nuestras relaciones de amor, nuestras historias de amor y nuestras ganas de tener iguales derechos que todas las parejas, ¿no? Yo creo que en España se hizo de una forma valiente, porque nadie pensaba que eso llegase a ser posible, pero se hizo de una forma muy calmada y una forma muy transparente, ¿no? Muy mostrando lo que realmente es, o sea, que amar es un derecho humano, que no puede haber diferencia ante circunstancias similares y que no puede haber ciudadanos y ciudadanas de segunda clase en este país y que las personas también tienen derecho a ser como sienten que son. Entonces, creo que ese debate se hizo de una forma bastante correcta, aunque también es verdad que tuvimos y tenemos muchas resistencias, ¿no? Existen poderes conservadores y, bueno, sectores muy, no sé cómo catalogarlo, ultraortodoxos dentro de diferentes religiones que no dejan de poner palos en la rueda de la bicicleta. Pero, sin embargo, yo creo que esto, la igualdad y el reconocimiento de derechos tiene una fuerza imparable, ¿no? No puede volver atrás. Hay que estar muy pendiente, hay que ser muy cuidadosos porque los derechos, igual que se ganan, se pierden. Pero creo que tenemos una fuerza increíble a la hora de defender nuestros derechos y es tener la razón de nuestra parte. Creo que no hay nada más objetivo que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos con independencia de su orientación sexual o su identidad de género. El hecho de ser mujer es algo que independientemente de tu orientación sexual te va a condicionar y te va implícitamente, ya llevas implícita una discriminación, ¿no? Y en el hecho de las mujeres lesbianas no es algo diferente. Igual que si además hablamos de mujeres transexuales lesbianas, igual que si hablásemos de mujeres lesbianas pobres, igual que si hablásemos de mujeres lesbianas con algún tipo de discapacidad. Es decir, las discriminaciones y las situaciones personales se van acumulando y existen las discriminaciones múltiples. Y en el caso, como tú decías, de las mujeres lesbianas, tenemos una doble discriminación, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser lesbiana. Mucha gente me pregunta, bueno, es que los chicos quizás hayan ido por delante en el tema de la visibilidad. Claro que han ido por delante en el tema de la visibilidad,
También eso tiene una raíz muy profunda en el machismo, porque la festividad entre los hombres siempre ha estado muy mal vista. Es decir, cuando tú veías a dos hombres mostrándose afecto, mostrándose cariño, siempre se ha identificado con una situación, o sea, con una persona homosexual, afeminada, que además ha sufrido unas discriminaciones importantes, seguramente, porque bueno, todo el mundo tenemos en la cabeza esas palabras malsonantes que se le directamente se le han asignado, ¿no? A muchos chicos por mostrar afecto en público hacia otro hombre. Las mujeres, sin embargo, es normal que dos chicas muestren afectos públicamente y tampoco se tiene por qué identificar con una relación de pareja, o con una relación amorosa, o con una relación sexual. Sin embargo, eso que puede ser una ventaja y sin duda fue una ventaja en su momento cuando, bueno, pues a nuestros compañeros les perseguían, les metían en la cárcel y nosotras pudimos, entre comillas, hubo gente que pudo esconderse, bueno, pues bajo ese velo de que, bueno, entre amigas no hay problema. Se convierte en un arma de doble filo, porque fue nuestra losa, ¿no? Fue nuestra invisibilidad. A dos mujeres no se les imagina o no se les identificaba como pareja. Y además no solamente se invisibilizó las relaciones personales que existían entre dos mujeres, sino que además también se invisibilizó las violencias que sufríamos, porque que no terminásemos mayoritariamente en la cárcel, como les pasó a nuestros compañeros, donde sufrieron lo indecible, no implica que no hubiese violencia hacia las mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas sufrimos violencia en el ámbito familiar, sufrimos violencia médica, estuvimos sometidas a tratamientos médicos, no sé cómo calificarlos, o sea, estamos hablando de terapias de electroshock, etcétera. Y eso tampoco se ha visibilizado, no se visibilizó la represión contra las mujeres lesbianas en el franquismo, ¿no? No, estamos hablando de sexualidad. Y la mujer en el ámbito de la sexualidad, pues ha tenido asignado el papel que ha tenido, que es prácticamente reproductivo, ¿no? A las mujeres nunca se les ha hablado de la sexualidad como placer, como algo de disfrute de su cuerpo, y muchísimo menos, al contrario, nosotras teníamos un papel de objeto prácticamente, y cuando hablamos de mujeres lesbianas tienes que asignarle un papel de sujeto y un papel de vivir la sexualidad no para el hecho reproductivo, sino por el hecho del placer, y eso rompe muchos cristales, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias y de cuestiones que hay que tener en cuenta y que son los cimientos desde donde partimos. Pero bueno, poco a poco yo creo que afortunadamente las cosas van cambiando. Hay que trabajar en el empoderamiento de las mujeres lesbianas, hay que trabajar para la participación social de las mujeres lesbianas en cualquier ámbito y hay que pararse a ver cuáles son las necesidades específicas que tenemos para poder darle respuesta. Y en eso hay que Hay ponerse que las seguir pilas. ahí. Yo creo que todavía sigue habiendo gente que piensa que para poder vivir la homosexualidad o para poder vivirse tal cual se es en los pueblos es casi impensable. Yo no estoy muy de acuerdo con esa situación. Conozco historias muy felices en pueblos y conozco historias duras en núcleos rurales, pero igual que las conozco en ciudades grandes, y ya no estoy solamente hablando de ciudades extremeñas o la ciudad de Cáceres o Plasencia, sino estoy hablando a nivel general, a nivel de España. Hay historias muy duras en Madrid. De hecho, últimamente vemos cada dos por tres agresiones a personas homosexuales en espacios públicos en Madrid, y creo que tenemos que desvincular un poco las dificultades y las facilidades para, bueno, pues para vivirnos tal cual somos en los pueblos. En parte también porque creo que sobre el medio rural recaen muchos estereotipos y eso tampoco es bueno y no nos beneficia. Pero si esa visibilidad se da, si decides bueno, pues vivir tu vida de forma natural, completamente normal, en tu pueblo, las reacciones van a ser muy similares a las que te vas a encontrar en un núcleo urbano. Yo creo que lo importante es hablar. Lo importante es poder sentarte en la cercanía, que además la cercanía, esa cercanía se da de forma mucho más frecuente en los pueblos que en las ciudades, ¿no? Tenemos más tiempo para hablarnos, tenemos más interés en conocer la vida de quien está a nuestro lado. Y no siempre es negativo eso. Siempre tendemos a decir, pues es que aquí la gente siempre habla y siempre. A mí, por ejemplo, me ha permitido,
bueno, pues sentarme con gente incluso muy mayor, a explicarles cosas que nadie les había contado, que nadie les había explicado y que ni siquiera ellos y ellas se habían atrevido a preguntar. Es poco a poco y con el tiempo que las cosas necesitan, las cosas se van entendiendo, se van explicando. Alguna gente necesita un poquito más de tiempo, alguna gente necesita menos. Pero yo lo digo, si yo misma necesité un tiempo y un periodo para aceptarme, es lógico que la gente que está a mi alrededor también lo necesite. ¿Que lo deseable sería que eso no fuese así? Por supuesto, y yo creo que poco a poco las cosas van cambiando, ¿no? Quienes somos madres y padres ahora, bueno, pues hemos tenido una educación diferente a la que han tenido nuestros padres y nuestras madres, ¿no? En que se educaron en un entorno muchísimo más rígido, conservador, en una dictadura. A nosotros nos han todavía educado de una forma, pues que, digámoslo, no es lo perfecto, pero sí que en un sistema muchísimo más abierto. Creo que los cambios y las necesidades de un mundo diferente, mejor, con menos aristas, como diría un compañero mío, o de más colores que necesitamos, ese cambio, esa revolución, o es feminista o no será. Yo siempre lo digo, cuando hablamos del Día de la Mujer, en realidad estamos escondiendo la pluralidad que existe entre las mujeres. Es el Día Internacional de las Mujeres, de todas, porque somos muy diferentes y porque nos vivimos de forma diferente y a cada mujer hay que reconocerle su singularidad, ¿no? Y hay muchas formas de ser mujer. Y esa pluralidad hay que defenderla también, pues dentro del feminismo, donde existen debates muy interesantes, donde existen incluso posiciones diferentes, ¿no? Donde existen posturas distintas, pero que sin duda parten de una raíz común, y es el cambio de modelo, ¿no? La ruptura de los beneficios o de los privilegios que han tenido los hombres por el hecho de ser hombres, a los que se les han asignado una serie de, bueno, pues privilegios, y que hay que cambiar la estructura también para permitirle a nuestros compañeros poder acceder a algunas cuestiones importantes, como son, pues, los afectos, el cuidado que hemos estado hablando antes, pero por supuesto para permitir que organicemos la sociedad de otras maneras y que el 51% de la sociedad, que somos las mujeres, nos sigamos viviendo bajo el manto de la opresión, que además tiene su cara más amarga y su cara más brutal en las cifras, por ejemplo, de violencia de género que día a día tenemos encima de la mesa, y que a las mujeres lesbianas también nos ha afectado, porque hemos roto completamente, o rompimos en su momento completamente, todo aquello que se nos asignaba por el hecho de ser mujer. Yo creo que es muy importante que reivindiquemos la diversidad de las mujeres, la pluralidad de las mujeres, y que además lo hagamos desde, bueno, pues cada uno desde nuestros espacios, ¿no? En mi caso, en este momento lo hago como mujer lesbiana, feminista, como madre, visible en un pueblo de la provincia de Cáceres, en mi pueblo, que es Miajada, y lo hago convencida de que seguramente dentro de no muchos años, si hiciéramos esta entrevista, sería muy distinto, ¿no? Porque las cosas mejorarán. Pero no me cabe duda que los principales cambios siempre nacen desde la cercanía y desde las cosas pequeñas y los gestos pequeñitos. Y una de las cosas fundamentales que necesitamos las mujeres lesbianas y las mujeres que vivimos en medios rurales, es conocernos entre nosotras, acercarnos entre nosotras y defender cada uno de nuestros derechos y cada una de nuestras necesidades juntas, ¿no? No hay mujeres que necesiten más que otras, sino que o nos unimos y tomamos los derechos y las necesidades de las mujeres lesbianas desde toda la sociedad, en este caso cacereña, y desde todas las mujeres cacereñas, y los hacemos nuestros, o nos va a costar mucho más la lucha, ¿no? Creo que es importante que cada una de vosotras y cada uno de vosotros os suméis a esta lucha y hagáis más fácil la vida, ya no tanto a mí, que probablemente lo pueda necesitar algo menos, pero sí sobre todo a las niñas y a las jóvenes que vienen detrás, ¿no? Y de eso dependerá que los cambios sean más rápidos o sean más lentos.